En síntesis, como pueblo, como país, buscábamos la liberación del hombre, buscábamos la fraternidad humana, la paz, la prosperidad. Queríamos vencer definitivamente la pobreza, la intentona socialista fracasó, viene la dictadura militar, tuvimos que afrontar esta dictadura, tuvimos que enfrentar la situación, los pobres se habían convertido en víctimas de la tortura, el desaparecimiento, la muerte, teníamos que solidarizar con ellos. En eso estuvimos como corriente liberadora. En Borgoño, 1470. Aquí comenzó el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Era el tiempo de las protestas. El 83 comenzaron esas protestas que querían poner fin al régimen militar. Y la represión también recomenzó. Fueron las torturas el instrumento para reprimir al pueblo. El movimiento comenzó para detener estas torturas. Salimos a la calle. Aquí pusimos un lienzo que decía, aquí se está torturando. Nos sentamos en la calle, cortamos el tráfico, cantamos nuestro himno, vino la policía, nos tomó a muchos, nos tomó presos. Bueno, se rompió el silencio, el tabú sobre la tortura. Todo el mundo sabía que en Chile se estaba torturando. Así comenzó nuestras protestas. Salimos a la calle muchas veces, unas 170 veces. Ese año, el siguiente, durante 7 años, y al fin terminamos, no con la tortura, pero con el régimen sí. El plebiscito le dijo no a Pinochet, y creo que este movimiento no violento contra la tortura fue más eficaz que toda la violencia para poner fin al régimen. Soy el